Estamos en vivo. Ok, muy bien. Hola, ¿qué tal? Que Dios te bendiga. Te saluda Joel Moody desde la ciudad de Lima, Perú. Bienvenido a este tu canal de debates entre evangélicos y católicos. Muy bien, el día de hoy estamos reunidos para poder presenciar un debate que va a estar muy interesante. Y el tema de este debate es la intercesión de los santos en el cielo. Y para esto contamos con dos apologistas del lado evangélico, del lado católico, y ambos exponentes van a estar presentando sus argumentos, tanto sean bíblicos, sean históricos, sean patrísticos, para que intenten respaldar sus posiciones y así ambos puedan probar que sus argumentaciones son veraces. Así que, bueno, sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida al apologista católico Sergio Pérez, que nos está acompañando en estos momentos. Adelante, Sergio, con tus primeros o con tus dos minutos de presentación. Hola, buenas noches a todos mis hermanos católicos y no católicos. Cabe aclarar que yo no soy un apologista, ¿verdad? Solamente soy una persona llamado por la gracia de Dios para poder no debatir, sino compartir un tema, dialogar acerca de un tema, exponer las ideas que traemos nosotros, digo nosotros porque lo que hemos aprendido dentro de la Iglesia Católica, se viene y se comparte bajo la luz de la palabra de Dios. Ya cada uno de los que estén escuchando, o mi hermano que va también a exponer, él tendrá la decisión de discernir si está bien o está mal. Lo importante aquí no es que yo debato, yo te gano, lo importante aquí es que se va a anunciar y se va a proclamar la palabra de Dios. Eso es muy importante, y esta palabra nos tiene que dar libertad. Buenas noches, mi nombre es César Sergio Pérez Reynoso, vivo en la ciudad de Puebla, en México, en la República Mexicana. Apoyo en la Casa de la Familia, en el Ministerio de las Familias con Problemas, matrimonios con problemas, separación entre hombres, los esposos. Apoyamos para tratar de reconciliar lo que es el sueño predilecto de Dios, que son las familias. Y pues también tratamos de conocer un poquito más de la Escritura. Buenas noches. Ah, y soy católico, apostólico y poblano. Ok, listo. Muchas gracias, Sergio Pérez, por su tiempo de presentación y también por la aclaración. Entonces, ¿te podía presentar entonces como laico católico Sergio Pérez? Así es, soy un laico más. Ok. Muchas gracias, Sergio, por la aclaración también y por tu tiempo de presentación. Bueno, a continuación también les quiero presentar al apologista evangélico que nos acompaña el día de hoy. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermano Joel. Bueno, la verdad, yo tampoco me considero muy apologista, pero bueno, o sea, me gusta la apologética y defender lo que yo realmente creo. Bueno, les doy gracias a todas las personas que estén mirando este video. Mi nombre es David Iván Pérez Tavilo, soy cristiano evangélico de la ciudad de Chile, perdón, del país de Chile, de la ciudad de Arica. Le doy gracias a mi amigo acá, católico Sergio Pérez Reynoso. Gracias a Dios, pudimos resolver nuestros problemas con la humildad de Cristo, o sea, siguiendo los pasos de Jesús, que es perdonar al hermano, al amigo, y también pedir perdón, claro, cuando uno falla. Y eso es muy bonito, y muchas gracias, Sergio, de verdad. Y también gracias a mi hermano Joel Moody. Dios te bendiga, mi hermano, de verdad, muchas gracias por moderar este video. Y bueno, como dice mi hermano Sergio, en este debate no se trata que si yo le gano a él o si él me gana a mí, no, o sea, aquí no se trata quién gana, aquí se trata de conocer qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios, qué es lo que dice la Biblia, la Santa Escritura. Ese es más que nada eso, mi hermano, y bueno, quería mandar un saludito, dos personas.
a Gabrielito Álvarez, Gabriel Álvarez, un amigo católico, muy buena gente, te mando saludo, amigo, y también un saludo para Carlos Salazar y para Dani Córdoba. Eso nomás, hermano, muchas gracias. Adelante, mi hermano moderador. Muy bien, muchas gracias. Entonces, me encuentro con la sorpresa de encontrarme con dos laicos, tanto del lado católico como del lado evangélico. Muy bien, y bueno, antes de continuar con este debate o diálogo, también un debate diálogo que van a tener ambos exponentes, bueno, quisiera preguntarles, ¿quién de ustedes dos va a comenzar el debate? O yo. Este debate diálogo. Tú vas a comenzar, David. Amén, yo tengo que comenzar, claro, claro, sí, yo tengo, él es el invitado, sí, que yo tengo que comenzar. Ok, ok, muchas gracias. Solamente recálcame, por favor, el formato del debate que me dijiste, por favor, el formato, el tiempo. Sí, bueno, son 20 minutos de exposición entre cada uno, no de refutación, sino solamente de exponer. En mis 20 minutos yo expongo, luego Sergio expone, no me refuta, expone, luego 15 y 15 de refutación, y 10 y 10 de réplica o de contrarrefutación, mi hermano. Ok, listo. Muchas gracias. Muy bien, a continuación, ya como escucharon de la boca del apologista evangélico David Iván, pues el formato del debate es el siguiente. Va a haber un tiempo de 20 minutos de exposición o primera argumentación. Comenzará el apologista evangélico David Iván Sabilo con sus primeros 20 minutos y posterior a ello el laico católico o laico católico Sergio Pérez con sus 20 minutos de primera exposición. Culminado este bloque de 20 minutos, sigue el bloque de 15 minutos de refutación por parte de laico evangélico David Iván. Posterior a ello, siguen también sus 15 minutos el laico católico Sergio Pérez. Terminado este tiempo, sigue otro bloque de 10 minutos de última exposición. También iniciará el hermano David Iván y cerrará el laico católico Sergio Pérez. Y bueno, sin más preámbulos, pues damos ya por iniciado este debate diálogo sobre la intercesión de los santos en el cielo. Así que, bueno, le cedo el tiempo al evangélico David Iván para que pueda comenzar con sus primeros 20 minutos de exposición. Adelante, David. Bueno, muchas gracias, mi hermano. Bueno, mi argumentación principal, para que los hermanos católicos y evangélicos sepan, mi argumentación principal no se basa en que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, porque yo entiendo y comprendo la diferencia entre mediador e intercesor. Intercesor es alguien que pide a favor de otro, mientras que mediador es alguien que paga un rescate. Aunque en realidad ambas son también sinónimos de intermediar, que también viene muy relacionado. Pero bueno, comenzando con mi argumentación principal, dejaré algunos puntos y argumentos sencillos. Mi primer punto es, en la Biblia no existe ningún ejemplo de una persona de la tierra pidiendo la intercesión de un santo del cielo y que Dios mueva su mano obrando gracias a la intercesión del santo del cielo por una persona o ser de la tierra. Eso no aparece, no está, no existe en la Biblia, ni en mandamientos ni en ejemplos. Mi amado amigo católico no podrá dar ningún versículo de un santo del cielo intercediendo por un creyente terrenal que esté en la tierra, que esté elevando sus plegarias al santo del cielo. Y no solo eso, Jesús nunca enseñó que los que estemos en la tierra, o sea, los cristianos de la tierra, pidamos la intercesión de los que estén en el cielo, en la presencia de Dios. Los apóstoles tampoco lo enseñaron, ni mucho menos lo practicaron. Tal doctrina nunca se dejó ni ejemplos, y lo podían haberlo hecho, pero no lo hicieron. No lo entiendo por qué, pero bueno. Un ejemplo es el apóstol Juan. El apóstol Juan, que fue el último apóstol en fallecer en la isla de Pasmo,
nunca lo vimos elevando sus plegarias a los otros apóstoles que habían fallecido, que ya estaban en el cielo, o sea, en la presencia de Dios. La iglesia verdadera jamás practicó el rezarle a los santos fallecidos, ni mucho menos aún enseñó tal cosa. Ahora entendamos qué fue lo que enseñó Jesús y sus apóstoles, qué fue lo que enseñó la iglesia verdadera. Vamos a San Juan, capítulo 14, versículo 13, que dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otros textos que enseñan a orar al Padre en el nombre de Jesús son Colosenses 3, versículo 17, San Juan 16, versículo 24, entre otros. Lo que podemos ver es que aquí se deja una garantía, que todo lo que pidiéramos al Padre en el nombre de Jesús será hecho, claramente si es la voluntad del Señor. Pero no se deja ninguna garantía si le pedimos a un santo, eso no sale en la Biblia. O sea, ninguna parte dice que todo lo que pidamos al Padre o dirigiéndonos a María será hecho. Lo que dice que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Bueno, también es bíblico y practicado en la Biblia orar a Jesús, como lo enseña Apocalipsis 22, versículo 20, que dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Jesús desde el cielo dice: ciertamente vengo en breve. Y ahora veamos lo que el apóstol Juan desde la tierra orándole, hablando a Jesús, le dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Entonces vemos que Juan desde la tierra orando, hablando a Jesús que estaba en el cielo. La Biblia no enseña a pedir a los santos, Dios es un Dios de orden. A Dios no se le olvidaría enseñar algo tan importante como la intercesión de los santos, pero no lo enseñó. ¿Por qué? Porque con todo el respeto creo que no es una verdad, sino que es solo una suposición, analogía, alegoría del catolicismo. Sigamos. Mi oponente podrá argumentar que yo digo que los santos del cielo no saben nada y que no tienen conciencia y que sus memorias están puestas en el olvido, lo cual yo no creo. Yo sí creo que los santos del cielo tienen conciencia, pero de eso no se deduce que puedan interceder por millones de personas que le estén elevando sus plegarias de toda parte del mundo al mismo tiempo. Mi amigo católico también se podrá tomar de Apocalipsis 6, del versículo 10 al 11, que dice: ¿hasta cuándo, Señor Santo, justo y verdadero, no vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? Aquí en el versículo 10 podemos ver que los santos del cielo le piden a Dios conforme algo de la tierra, pidiendo justicia a Dios para que venga su muerte por algo que pasó en la tierra. Pero en el versículo 11 vemos lo siguiente: y se le dieron vestiduras blancas, y se le dijo que esperen, que descansasen todavía un poco más de tiempo. Aquí vemos que los santos del cielo piden a Dios, pidiendo justicia por algo sucedido en la tierra, pero podemos notar que Dios les niega la petición. Le dice que descansen de sus obras, que esperen, que nos sigan pidiendo. El versículo 11 dice: y se le dijo que descansasen, que esperen todavía un poco más de tiempo. Y eso está en los textos originales. Le dice que descansen. ¿Y descansar de qué? De pedir. ¿Qué estaban haciendo? Pidiéndole a Dios justicia. Dios le dice que descansen. ¿Descansar de qué? De pedir. Y eso aparece en los originales. La palabra descansar o descanse en griego es anapano. En el griego koiné es anapano, que significa dar interrupción al trabajo, dejar de trabajar o dejar de obrar, reposar o falta de trabajo. Entonces, Dios le dijo a los santos que dejen de pedir, que dejen de trabajar, que dejen de obrar, que dejen de pedir lo que estaban pidiendo. Bueno, también explico que este debate no se trata que si los ángeles presentan las oraciones. Este debate se trata sobre los santos que fallecieron, que están en la presencia de Dios, en el cielo. También la intercesión de los santos no se basa en resucitar a personas, ni tampoco en usar partes de cuerpo, de cadáveres, ni de huesos. Ni que la unión con Cristo significa interceder por millones de personas al mismo tiempo, ni que en el cielo no hay espacio-tiempo. Esas cosas son alegorías que me son fáciles de refutar. Bueno, voy a ir a otro punto. Bueno, también notemos que el apóstol Pablo, yo no estoy hablando de un cura ni de un pastor, estoy hablando del apóstol Pablo, sabía que al partir al cielo ya no podían ayudar a la iglesia de ninguna manera. El apóstol Pablo sabía que su trabajo daba frutos en la tierra y que si se iba al cielo ya no podría dar frutos para la iglesia terrenal. Veamos y analicemos Filipenses 1, del versículo 21 al 24, Biblia Católica Latinoamericana. Analicemos. Dice lo siguiente:
Cristo es mi vida y de la misma muerte saco provecho. Pablo dice, yo saco provecho. Es un bien, es un provecho personal, un provecho propio. No dice los católicos me sacan provecho pidiendo mi intercesión. ¿Cuál es el provecho de Pablo? Estar adorándolo cara a cara en la presencia del Señor. Ese es el provecho propio de Pablo. Pero Pablo dice, saco provecho. No dice los católicos, me sacan provecho pidiendo mi intercesión. En el 22, pero veo que mientras estoy en este cuerpo, mi trabajo da frutos. Pero veo que mientras estoy en este cuerpo, o sea, en la tierra, aquí en la tierra, mi trabajo da frutos. Pablo veía que su trabajo daba frutos en la tierra. Luego dice, de modo que ya no sé qué escoger. Pablo se encuentra en un dilema, está apretado. Estoy apretado por los dos lados. Por una parte, siento gran deseo de alargarme y estar con Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Claro, Pablo decía, en su bien propio, Pablo era mucho mejor estar con Cristo, para él era mucho mejor, porque iba a estar delante de su presencia adorándolo. Pero en el versículo 24 queda claro que quedarse en la tierra o quedarse en la iglesia militante en la tierra era necesario por causa de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, porque en el cielo ya no podría obrar para la iglesia de la tierra, mientras si él, pero si él estaba en la tierra sí podía interceder, enseñar, predicar, etcétera, porque aquí podía obrar, su trabajo daba fruto. Dice el 24, pero pensando en ustedes conviene que yo permanezca en esta vida, o sea en esta tierra, pensando en ustedes conviene que yo permanezca en esta vida. Bueno, también podemos notar en Ezequiel 22, versículo 30, que dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. Primero notemos que Dios busca intercesores en la tierra, no en el cielo. Podemos notar que Dios en ninguna parte del texto ni del pasaje busca intercesores que estén en el seno de Abraham, ni en el cielo, ni en nada. ¿Por qué? Porque no los había. Por eso mismo él solo buscó intercesores en la tierra, ya que solo en la tierra se puede interceder por los demás. También notemos que hay más de 600 oraciones en la Biblia, y todas son únicamente dirigidas a Dios. No hay ninguna oración dirigida a un creyente, no hay ninguna oración dirigida de un creyente de la tierra a un santo del cielo. Mi amigo Sergio, mi amado amigo Sergio, no podrá dar ningún texto que demuestre que se le puede rezar, orar o pedir a un santo. También aclaro que cuando hable de santos muertos, solo lo hago para hacer diferencias entre los santos que están en el cielo y los santos de la tierra. Nada más. Ahora, la palabra santo en hebreo es kadosh, y en el griego, en el Nuevo Testamento, es harios, que significa apartado para Dios, o sea, apartado de este mundo para servir a Dios. O apartado simplemente. La intercesión significa orar o rogar a favor de otro o otra persona, hacer peticiones por alguien o interceder por otro. En el Antiguo Testamento hubieron grandes intercesores como Abraham, Moisés, etc. En el Nuevo Testamento igual, los apóstoles, María incluso. Pero tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento todos intercedieron en la tierra. Permiso, voy a tomar un poquito de agüita. Bueno, están llamando. Bueno, vamos ahora a la patrística. Lactancio vivió desde el año 240 al 320. Dice lo siguiente: es evidente que los que ofrecen oraciones a los muertos o adoran a la tierra o ofrecen sus almas a los malos espíritus no actúan igual que los hombres. Se convierten que van a sufrir castigo por su maldad y culpa que se revela contra Dios, el Padre, la raza humana, se han comprometido a inexpiables ritos y violado toda la ley sagrada. Eso está en los institutos divinas 2:18. O sea, lo que dice acá es evidente, es evidente que los que ofrecen oraciones a los muertos, bueno, la citación es clara. Lactancio está condenando la práctica pagana de orar a los que ya murieron y presupone que no es una práctica cristiana. Algunos podrán objetar, como quizá mi amigo Sergio, que él estaba condenando esta práctica solo por el contexto del paganismo. Respondemos que Lactancio no hace esa restricción, ya que no menciona que esta práctica era tolerada. Cuando él hizo eso, los cristianos falleció, y sobre todo una práctica que viola la ley de Dios, según lo mencionado por Lactancio. Bueno,
Vamos a otra patrística. Bueno, Tertuliano dijo lo siguiente, en su Apología 47, dijo lo siguiente: el paraíso, el lugar de dicha divina designada para recibir a los espíritus de los santos, separados del conocimiento de este mundo. Dice, el paraíso, o sea, el cielo, el lugar de dicha divina designada para recibir el espíritu de los santos, o sea, el cielo donde se reciben a los santos, separados del conocimiento de este mundo. O sea, que para Tertuliano, los santos del cielo estaban en el cielo, pero estaban separados del conocimiento de este mundo. O sea, no conocían, no sabían lo que estaba pasando en la tierra, no conocían. Tertuliano sí creía en la intercesión de los santos, pero solamente creía que los santos intercedían porque podían estar intercediendo, porque los de la tierra podían estar sufriendo, pero no porque podía escuchar a millones de personas que le estén rogando ni nada. O sea, la intercesión de los santos de la antigüedad es muy diferente a la intercesión de los santos que cree actualmente la Iglesia Católica. Esto demuestra que la Iglesia Católica cambia mucho con el tiempo. Bueno, Orígenes de Alejandría nos dice lo siguiente: a quien encender también las cosas bellas del mundo, el creador de todo, y confiarse a él, el único que es capaz de cumplir todas las cosas existentes y de mirar los pensamientos de todos. Eso lo dice en su libro Contra Celso 4:26. O sea, dice que el único que es capaz de responder todo es Dios, pero también es el único en escuchar los pensamientos de todos. O sea, que María no puede escuchar a todo, porque solamente para Orígenes solamente era Dios. Ahora, para los católicos no, ya que María, por la unión con Cristo, puede escuchar a millones de personas. Esto demuestra que Orígenes creía una cosa diferente a la Iglesia Católica y jamás se le reprendió por decir esto. Esto demuestra que la intercesión de la antigua Iglesia era muy diferente a la de ahora. Bueno, también en su tratado sobre la oración, Orígenes es enfático. Dice lo siguiente: pero si aceptamos la oración en su sentido más completo, nunca podemos rezar a cualquier ser creado, ni siquiera a Cristo mismo, sino solo a Dios y Padre de todos aquellos quienes nuestro Salvador oró tanto. O sea, eso lo dice en sobre la oración 10. O sea, Orígenes de Alejandría dice que ni siquiera a Cristo se le puede orar, lo cual yo estoy totalmente en desacuerdo. Yo creo que sí se le puede orar a Cristo porque la Biblia lo enseña, pero Orígenes creía que solamente la oración debe ser dirigida solamente a Dios Padre, no a los santos, no a María, solamente a Dios Padre. Y nunca la Iglesia Católica hizo un concilio o lo reprendió por dicha práctica. Bueno, ¿cuánto tiempo me queda, moderador? No sé si me puede decir, por favor. Te quedan, digamos, 7 minutos, mi estimado. Amén. Bueno, mi amigo Sergio puede que se tome de Lucas 16, del versículo 22 en adelante, del rico y Lázaro, que dice lo siguiente: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado, en el 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia. Pero bueno, en el 24. Primero vamos a notar que el rico pide por él mismo. Aquí no está haciendo una intercesión, aquí está pidiendo por él. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también los males, pero ahora este es consolado aquí y todo atormentado. O sea, Abraham le negó la petición. Dice en el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros, de manera que ni los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. En el 27, entonces le dijo: aquí vamos a ver que el rico pide por sus hermanos, está intercediendo por alguien de la tierra. Dice lo siguiente: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiques, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. En el 29, Abraham acá el rico pide por sus hermanos, le dice: porque tengo 5 hermanos, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí el rico pide por sus hermanos, es verdad, pero en ningún momento los hermanos le están pidiendo al rico y el rico lo puedes escuchar. Es más, si vemos el contexto, ni siquiera Lázaro se dice que pudo escuchar al rico. Bueno, pero en el 29 vemos que Abraham le niega la petición al rico. Dice, y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Se le negó la petición al rico. En el 30 dice, él entonces
Entonces dijo: no, Padre Abraham, habla rico, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Más Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se percibirán, aunque alguno se levante entre los muertos. O sea, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos óiganlos. Ya moriste, ya no puedes, ya se terminó. Ahora mi amigo Sergio podrá decir, pero en el cielo es diferente. Yo le pido al que me dé un solo texto donde un santo del cielo, de la tierra, le pide el ruego a María y que María lo pueda escuchar y que María vaya donde Dios y Dios dé, cumpla la petición y mueva su mano por dicha intercesión. Bueno, no sé qué más texto se puede tomar mi amigo Sergio. A ver. Mi amigo Sergio también se podrá tomar de Efesios 6, del versículo 18, que dice, bueno, primero entendamos Efesios 6, del versículo 6 al 18. En este texto no se enseña que los santos del cielo rueguen o intercedan por los de la tierra. Lo que aquí se nombra es un mandamiento para los cristianos de la tierra. Oren los unos por los otros, de los que están en la tierra, para tener toda la armadura de Dios para resistir las tentaciones y estar fuertes en el espíritu. Los católicos solo leen el 18, que dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No dice a todos los santos, dice por una cosa es por todos los santos y otra cosa es a todos los santos. Primero entender que la palabra todo se debe ver dentro de su contexto. Aquí la palabra todo se refiere a todos los de la tierra para tener la armadura de Dios, o sea, para resistir a Satanás. Los del cielo ya están llenos de la armadura. El contexto es para los santos de la tierra, la iglesia militante, no a la del cielo. Podemos ver en Efesios 6, el versículo 10, que dice, veamos. Dice, tiene por título la armadura de Dios, tal como lo afirmo yo, dice en el 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el tiempo malo y habiendo acabado todo esto, firme. Estad pues firme, ceñido de vuestra lomos en la verdad. Bueno, si seguimos leyendo, solamente habla de la armadura de Dios para la iglesia de la tierra. Orando en todo tiempo. Bueno, pues yo le voy a dar un ejemplo. Quizás mi amigo católico Sergio diga, la palabra por todos los santos se refiere a todos, tanto los del cielo como los de la tierra. Esto no es así. Por ejemplo, Malaquías 3, 8, 10, se dice que todo Israel le robó a Dios por no dar los diezmos. Mi pregunta para Sergio sería, ¿la palabra todos aquí también sería en contra de los bebés, en contra de los niños pequeños que, o sea, que los niños pequeños como no daron diezmo también eran culpables y le estaban robando a Dios? Pues claro que no, o sea, el contexto era para los adultos. Los adultos le habían robado a Dios, los bebés no, porque los bebés no tienen conciencia ni saben lo que es el diezmo. De la misma manera, la palabra a todos en Efesios 6, 18 es para los de la tierra, orar por todos los santos de la tierra y entre los santos, que los santos de la tierra oren por los santos de la tierra. Nada más. Bueno, no sé cuánto tiempo me queda. Bueno. Mi amigo católico también se podrá tomar de segunda de Macabeos 12, del versículo 41 al 45, el cual no voy a leer, pero en este texto, si lo leemos completo, lo que intercede son impíos que creían que los idólatras, que creían que los idólatras fallecidos iban a recibir recompensa. Este texto deja en evidencia y demuestra que el libro de Macabeos es apócrifo, tal como lo enseñó San Jerónimo. Bueno. Un minuto, David. Un minuto. Bueno, un minuto, San Jerónimo. Además que los que interceden aquí aún no han fallecido. No es una intercesión por un muerto por un vivo. O sea, no tiene nada que ver que use Macabeos. O sea, no le veo el sentido. Bueno, mi amigo también podrá usar el texto de Job 42:8. Este texto no demuestra para nada que los santos que fallecieron pueden interceder. Aquí Job estaba intercediendo en la tierra. Leamos que dice, tomad 7 novillos y 7 carneros, id donde mi siervo Job, ofrecer vosotros un holocausto. Siervo Job intercederá por vosotros y en atención a él os castigará por no haber hablado con verdad de mí como mi siervo Job. Job 42:8. Aquí Job está intercediendo en la tierra, no en el cielo. O sea, este texto tampoco sirve para nada. Bueno, Dios me los bendiga a todos, a Sergio, adelante Sergio. Ya, eso es todo. Adelante, moderador. Muchas gracias.
Perfecto, muchas gracias David por tus primeros 20 minutos de argumentación. A continuación, le cedo el tiempo al laico católico Sergio Pérez para que también pueda darnos sus 20 minutos de primera exposición. Adelante, Sergio. Bueno, pues buenas noches, ya me había yo dormido. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Adelante. Bueno, ¿qué le podemos decir, qué podemos exponer más que lo que dice la escritura? ¿Por qué? Porque si vamos a hablar de puras prefiguraciones humanas o interpretaciones propias, pues podemos decir que no viene nada, no está nada y me lo tienen que demostrar y todo, pero lastimosamente lo que se habla, la mayoría que se habla son puras prefiguraciones, puras interpretaciones personales, y eso se llama una eisegesis, una interpretación donde dicen lo que la Biblia no quiere decir, mas sin embargo la acomodan a lo que ellos quieren hablar, ¿no? ¿Quién digo ellos son nuestros hermanos que no comparten la misma fe? A lo mejor diríamos que creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero no compartimos la misma fe, porque unos creen en Jesús de una forma, otros creen en otra forma, y cada quien, si viene interpretando las escrituras de manera personal. Y pues lastimosamente la escritura no enseña eso. Lo que sí enseña la escritura es que, por ejemplo, ¿no? Todos nosotros, todos, 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 sin excepción de personas, tenemos que ser santos, todos. La escritura nos enseña y nos revela que sin santidad nadie podrá ver a Dios, ¿sí? Y si queremos negar esta verdad tan grande, como ahorita escucho que se viene negando por parte de mi amigo David, bueno, no puedo, bueno, perdón, pero nosotros estamos llamados a ser santos, por ejemplo, ¿no? En la carta a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, es clara, ¿no? Muy importante, donde dice que Pablo es llamado a ser santo por voluntad de nuestro Señor Jesucristo, por él mismo, ¿no? Él fue llamado a ser santo. Igual dice Pablo en la carta a los Corintios, la primera 1:2, dice que son santos todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo más importante que debemos de tomar. No debemos de agarrar y empezar a tener propias interpretaciones, pues se puede decir que son pasajeras y mundanas, que no son interpretaciones bíblicas, ya que las Sagradas Escrituras nos enseñan que todos tenemos que ser santos. Primero, por ejemplo, ¿no? En la primera carta de Pedro, en el primer capítulo, versículo 14, nos invita a que todos debemos de buscar a ser santos. Es, por ejemplo, ¿no? O sea, nuestros hermanos que se dicen que son cristianos genuinos, que se dicen que tienen una iglesia verdadera, pues con todo respeto, y muchas de las veces ellos dicen que por sus frutos los conocerán, ¿no? Pero a través de la historia de la vida, de la historia de la salvación, pues no da referencia ni a ningún mártir, ni a ningún santo que ellos tengan, ¿verdad? ¿Y por qué no dan referencia a un mártir o a un santo? Simplemente porque no están en la iglesia de Cristo. ¿Sí? Y la iglesia de Cristo nos invita a que todos debemos de ser santos. Ahora, los santos, ¿quiénes son aquellos? Los santos son todas aquellas personas que hacen la voluntad de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno y de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Esos son todos los santos. Por ejemplo, en Hebreos 12, 22, ahorita no tengo la Biblia en la mano para que la pueda yo leer, ¿sí? Pero ahí, mire, aquí ya lo tengo, a ver si no se pierde el tiempo por el estar buscando los textos bíblicos. Pero le vamos a hablar con Biblia. En Hebreos, me pasé, 12, 22, nos enseña y nos dice: ustedes, en cambio, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial con sus innumerables ángeles. ¿Quiénes son los que se acercan a esa ciudad celestial?
Nadie, nadie, por hermano que diga, sabes que yo soy bautista, soy pentecostal, nadie de ellos puede acercarse a esta ciudad si no llegan a ser santos, a esa ciudad celestial, ¿no? Dice, por ahí escuché y veo que nos dicen que nadie puede pedirle a una persona que ore por nadie, ¿no? Bueno, pues la escritura habla y nos enseña que debemos estar en oración constantemente. Debemos de velar estar velando en oración. Ahora, algo bien importante. Acabo de escuchar que dicen que no hay ningún texto bíblico en la Biblia donde nos enseñe explícitamente, donde nos digan que los santos pueden interceder por nosotros. Ahora, ¿quién nos da la herencia de ser hijos de la fe? ¿Quién nos da esa herencia? ¿Quién es nuestro gran padre en la fe? Fue un hombre muy santo, llamado Abraham. Y todos aquellos que tenemos este conocimiento, él nos da una enseñanza muy grande para poder conocer la fe, y la fe nos va santificando día con día, ¿sí? Entonces, decir que los santos no sirven, o que están durmiendo, o que ya se fueron, es negar la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que la carta, el escritor sagrado nos enseña en la carta a los Hebreos, ahora el capítulo 11, versículos de 5 en adelante. Ahí nos va a hablar de hombres, ¿no? De hombres que se entregaron por el Evangelio o por la palabra de Dios. Y nos dice el verso 4, por la fe de Abel se sacrificó. Su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín, y por eso fue considerado justo. ¿Quién es el justo? Es el santo. Si el escritor sagrado, en serio, no hubiese reconocido que él, Abel, fue hallado justo, y no sirviera su testimonio como santo, créanme que ni siquiera lo hubiera mencionado, ¿no? Esto es una fantasía que los hermanos no católicos dicen y creen que porque los santos ya se durmieron o ya se murieron, ya no viven, ya no están acá y ya nada tienen que ver. No, acá la escritura nos va enseñando. Por ejemplo, también el verso 5 dice, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, por la fe de Enoc. Fíjense, ¿no? O sea, todos los santos para poder alcanzar y poder encontrar la plenitud de la vida tienen que llegar a ser santos. Dicen por ahí que si tú no eres santo, bueno, no dicen por ahí, la escritura es bien clara. Si tú no eres santo, no podrás ver a Dios. Si tú no te santificas, no podrás conocer a Dios. ¿Y cómo sabemos que todos somos llamados a ser santos? ¿Cómo? Por ejemplo, el Señor Jesús, cuando vino, empezó a instituir y llamó a los 12. Y a estos 12 los santificó y los envió para que anunciaran la buena nueva, el reino de la salvación, el reino de Dios. Y si alguien me viene a decir que no necesito a estas personas para conocer a Jesucristo, con todo el respeto, está en contra del propio Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros no hubiésemos tenido a estos grandes santos, no conociéramos a nuestro Señor por ningún lado. Dicen que no se pueden pedir, no se pueden hacer peticiones, no se pueden hacer oraciones por nadie. Bueno, la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, nos enseña que debemos hacer oración unos con otros. Pedir por los gobernantes, por todos los gobernantes de la tierra. Pedir por las necesidades de cada uno, dice, y esto es bueno, y es grato y agrada a Dios. Oh, bueno, creo que el exponente laico católico Sergio Pérez se ha desconectado. Bueno, esperamos, Dios mediante, que se pueda volver a conectar. O si no, David, si le puedes enviar el enlace de nuevo, o le puedes llamar, por favor, para que también se pueda volver a conectar, por favor.
Hay que pararle el tiempo. Pararle el tiempo. Sí. El tiempo está paralizado en este momento. ¿Cuánto tiempo yo? Lleva 10 minutos ya. Amén. Bueno. Disculpen a las personas, estas son cosas que suceden. Sí. A mí también me ha sucedido. No te preocupes. Y bueno, mientras esperamos que el exponente laico católico Sergio Pérez se vuelva a conectar, pues te invito a ti, mi estimado hermano, hermana, que estás presenciando este debate, diálogo, amigo o amiga, que puedas compartirlo en las diferentes redes sociales este video. Compártelo en Facebook, compártelo en WhatsApp, compártelo en Instagram, compártelo en todas las redes sociales que puedas, para que tanto católicos como evangélicos y hermanos de otras religiones puedan edificarse también con este debate, diálogo que se está llevando a cabo sobre el tema de la intercesión de los santos en el cielo. Así que, bueno, esperamos mientras tanto la llegada de Sergio Pérez. A ver si le puedes volver a... Le estoy mandando la invitación. Esperen un poquito. O si le envías el link del Hangout, este link que está arribita, si se lo envías a su inbox para que pueda entrar directamente. Yo se lo enviaría, pero el problema es que se me pone muy lento el teléfono, perdón, el notebook al meterme ahí a entrar a Facebook. Mira, yo, a ver, okay. No sé, ¿tú lo tienes en Facebook? No lo tengo, pero él está, ahí está. Ahí está. Sergio. Perdón, se me cayó. Sí, no te preocupes, Sergio. Muy bien, puedes continuar con tu exposición, Sergio. Te quedan 10 minutos a partir de ahora. Adelante, Sergio. Bueno, como hemos visto, tenemos un gran innumerable número de hombres santos en la Biblia. En especial estamos viendo esos grandes hombres de fe que fueron hallados justos, y ellos que son justos son santos, ¿no? Pero cabe la importancia entender algo muy, muy importante de la carta a los Hebreos. Permítanme porque me perdí. Estaba tratando de reconciliarme mi señal y me perdí. Hebreos 11. Bueno, estamos viendo cómo Abel, dice el verso 4, dice, por la fe de Abel su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caín, y él fue hallado justo. ¿Y quién es un justo? Es un santo, una persona que se entrega a Dios. También por la fe de Enoc también fue arrebatado, sin que él conociera la muerte, también fue encontrado justo, es santo, hombre de Dios, ¿sí? El versículo 6 dice, pero sin la fe es imposible agradarle a Dios, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Fíjense, ¿no? Y esta fe es la que nos va a hacer que caminemos y conozcamos el camino de la santidad. Ahora, cabe señalar que el versículo 22 es bien importante. Nos dice, por la fe de José, próximo a su fin, recordó que los hijos de Israel saldrían de Egipto y dio órdenes referente a sus propios restos. Fíjense, José, un hombre santo, también lo llevó a la libertad de que el pueblo no pereciera en la hambruna. Pero por ahí dicen que no podemos tener a los santos, pues, con todo respeto, yo les respeto lo que ustedes hablen, lo que digan, pero la escritura no dice eso. Versículo 32, muy importante también. Dice, ¿qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Berat, Sansón, Jafet, David, etc. Todos estos fueron hombres santos y fueron gratos a la presencia de Dios. Si mis queridos hermanos no católicos no creen eso, pues yo no les estoy inventando nada. Yo nada más lo único que les estoy diciendo y les estoy compartiendo
es que para que podamos agradar a Dios, tenemos que ser santos. Y si somos santos, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, y la voluntad de Él es enseñada también por el apóstol Pablo. Primera Timoteo 2:1 en adelante, es necesario que se hagan oraciones unos por otros. ¿Sí? Esto es bueno, esto es grato y le agrada a Dios. Ahora, capítulo 12 de Hebreos, verso 1. Innumerables son estos testigos que nos envuelven como una nube. Depongámonos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Fijó los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe la premia al final, ¿no? Innumerables son estos siervos. ¿Y cuáles son los siervos? ¿Cuáles son innumerables? Los santos. Es por eso que les acabo de mencionar, ¿no? Nosotros como Iglesia Católica, a través de la historia, se reconoce cómo la gente se santifica, cómo la gente agrada a Dios. Y ahora, ¿por qué son santos? ¿Por qué son llamados a ser santos? ¿Por qué el apóstol Pablo nos invita a que seamos santos? Nos enseña en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, versículo 1, en adelante nos enseña y nos dice así, dice: sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Sí? Dice: les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Bueno, pero lo importante de aquí, que Pablo dice que sigamos ese ejemplo. La mayoría de la gente dice: yo no puedo seguir el ejemplo de los santos, ni puedo pedirle a los santos, como acabo de explicar ahorita, porque mejor le pido a Jesús, a Dios. Bueno, pues Pablo a lo mejor se equivocó hace 2000 años, ¿no? Hace 2000 años estuvo equivocado y él no conoció la verdadera palabra de Cristo y quiso ser santo y quiso... Él más, invitó a la gente a que siguieran el ejemplo de él mismo para que fueran santos, pero pues hoy, 2000 años después, nos salen que no podemos seguir esos ejemplos. Bueno, pues con todo el respeto, mis queridos hermanos, están en contra de las escrituras, están en contra de la palabra de Dios y no están en contra de un pobre católico laico como su servidor. Se ponen en contra de la palabra. Dicen que no hay ningún texto bíblico para que podamos pedir esto. Bueno, pues aquí ya estamos demostrando, estamos dando varios textos bíblicos. Más adelantito, porque ahorita a mí me tocaron 20, ¿verdad? 20 son 11, 2, empezamos 10, 12. Ven, ¿para qué les digo? No, te faltan 4 minutos todavía, Sergio. Puedes continuar, si lo deseas. Ahora, dice que no puede haber intercesión. Dice que no hay ninguna intercesión, no hay nada que el hombre pueda hacer por el pueblo, que no hay, que nada más es Cristo. Pues les recuerdo que, por ejemplo, ¿no? La intención de los santos es 1000%, no 1,000,000% bíblica. ¿Por qué? Si no hubiese sido por esta intercesión de los fieles que creyeron en Cristo, no hubiesen salido a anunciar el Evangelio. No hubiésemos conocido el Evangelio como les vengo diciendo desde hace rato, ¿no? Por ejemplo, en Marcos 3, verso 13, dice que el Señor llamaba todos los días a aquel cría para hacerlos, para que ellos fueran los intermediarios. ¿Y por qué iban a ser los intermediarios? Más adelante la escritura nos enseñará que el Señor Jesús envió a los 70 elegidos de 2 en 2 a predicar el Evangelio. Si no tuviéramos esta intercesión de estos santos,
pues el propio Señor Jesucristo nos diría, ¿saben qué? Ahorita yo vengo y les anuncio el reino de Dios y después ya no vayan porque ustedes son hombres, son paganos y no pueden, no puede haber intercesión de los santos, no puede haber ninguna intercesión. Referente a lo que hablamos de que somos paganos, viene a mi mente el gran señor Lactancio, este hombre del norte de África, si no mal recuerdo, ¿sí? De familia pagana, gente pagano que ni siquiera conocía ni costumbres ni leyes ni del pueblo de Israel ni el pueblo cristiano. Nació alrededor del año 50 en adelante y él nos viene a dar doctrina, nos viene a dar ejemplos. Bueno, pues qué triste es ver y tomar un ejemplo de alguien que ni siquiera amaba y respetaba a Jesucristo, el famoso y señor tal Lactancio. Su familia, ellos eran africanos. Lo que pasa es que él era una persona instruida y con mucha elegancia trataba de hablar y conservar lo que los apóstoles iban enseñando. Pero pues si él hubiese sido un padre de la iglesia, como lo quisieron presentar, la iglesia misma y la tradición lo reconocería, pero pues un pagano no puede estar dentro de los padres de la iglesia, ¿no? Menos porque me acordé de los pueblos paganos y todo eso, ¿no? Ahora, no necesitamos a ningún intercesor, no hay nadie. Bueno, fíjense, ¿no? O sea, en el Evangelio de Marcos 16:15, nos dice, ¿no? O sea, nos enseña que el que crea, bueno, lo voy a leer porque como estoy lento para buscar en la Biblia, esto me quita mi tiempo. Y a veces, pues por estar tratando de hacer todo bien, pues perdemos el tiempo. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Palabra de Dios, no es palabra mía. Esta misión que Jesús da, es una misión que si no lo quieres reconocer, que es una misión de intercesión. ¿Por qué? Porque son los mismos discípulos los que tienen que interceder para anunciar la buena nueva. Bueno, pues ya es una... Ya será una creencia muy personal de ustedes, ¿no? O de los hermanos que no creen. Más sin embargo, la Escritura nos habla y nos da el texto claramente cómo estas personas, cuando fueron a anunciar la palabra, cuando los apóstoles anunciaron la palabra, ellos se santificaban día con día, ¿sí? Y ellos fueron anunciando la palabra de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de valle en valle, colonia en colonia, ¿no? Anunciando la palabra. Si no hubiese la intercesión de los santos, créanlo, a mí no me crean, créanlo. La iglesia estaría desobedeciendo a Jesús y hasta la fecha no hubiésemos conocido lo que es la palabra de Dios. Pero le damos la gracia. Le damos la gracia y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, que por medio de Él queda este gran ministerio, esta gran misión, esta labor tan humana y tan llena de amor de ir a anunciar el Evangelio, ¿sí? Y cuando anuncias el Evangelio, estás hablando en el nombre de Cristo para la gloria de Dios Padre, y estás intercediendo y te estás volviendo santo. Si dices que no lo necesitas, pues es mucho, muy respetable tu decisión, pero pues la Escritura dice otra cosa. Ok, bueno, muchas gracias, Sergio, por tus 20 minutos de primera exposición. Bueno, a continuación viene el bloque de refutación de 15 minutos cada uno. Así que, sin más preámbulos, le cedo el tiempo al exponente evangélico David Iván para que pueda comenzar con sus 15 minutos de refutación. Adelante, David.
Amén, amén, amén. Muchas gracias, Joel. Gracias, Sergio. Dios te bendiga, amigo. Aclaro, o sea, mi amigo Sergio habló un montón de cosas. Por ejemplo, dijo que los que yo dije que no había que interceder por otros. Yo no he dicho eso. Yo dije que los santos del cielo no pueden interceder. O sea, no hay ninguna evidencia en la Biblia que diga que los santos del cielo están intercediendo por nosotros, que estén escuchando millones de personas que le estén pidiendo al mismo tiempo. La Biblia es bien clara, como yo lo dije, ¿no? Que sí enseña a orar los unos por los otros, como lo dije yo. Efesios, por ejemplo, si no me equivoco, Efesios 1:15, si no me equivoco, donde se ve que los santos del cielo, los santos de la tierra piden, pero para los de la tierra, por los de la tierra, porque era para que todos tengan la armadura de Dios. Eso yo lo expliqué, a menos que él me quiera refutar Efesios 1:15, lo cual es imposible. Bueno, mi amigo Sergio también dice que yo digo que no hay que seguir la santidad. No, yo nunca he dicho eso. Yo he dicho bien claro en muchas personas cuando yo le enseño que hay que buscar la santidad, hay que ser santos. Y los santos de la tierra, sí hay santos en la tierra y en el cielo igual. Pero no tiene nada que ver que porque sean santos puedan interceder por millones de personas que le estén pidiendo al mismo tiempo. Por ejemplo, él me dio Efesios 1:1 que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o sea, los efesios, en Éfeso, gente que estaba en la tierra y eran santos. ¿Qué es la palabra santo en el griego koine? Es harios, que es apartado para Dios, apartado del pecado o apartado del mundo para servir a Dios. Yo creo que Sergio, si busca a Dios y es apartado, es santo, en proceso, pero es santo. Joel igual, yo con todas mis imperfecciones soy un santo en proceso, un santo apartado para Dios. Yo creo que hay que seguir lo que hicieron los apóstoles de predicar el evangelio, de morir por Cristo. Yo sigo los testimonios que hizo Jeremías, Isaías, María, Pedro, Juan, todos ellos, pero todos eso lo hicieron en la tierra. Son testimonios que yo sigo, pero de eso no se deduce que los santos puedan interceder por millones de personas al mismo tiempo. Eso es algo totalmente ilógico, pero bueno. Mi amigo Sergio también se toma de Hebreos 12, versículo 1, donde habla de una gran nube de testigos. Primero que nada, el texto, bueno, sigamos, el texto de Hebreos 12, 1 dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso de pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1. Primero que nada, esto es una metáfora, amigo Sergio. Eso es un texto, es un pasaje metafórico. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El cielo y la tierra fueron testigos del pacto entre el pueblo de Israel. Deuteronomio 30, versículo 19, una metáfora. Otro ejemplo, así también un montón de piedras, imagínate unas piedras, fueron puestas como testigos entre el pacto de Labán y Jacob. Génesis 31, 41 al 48, en Josué, como unas piedras van a ser puestas por testigo. Eso es metáfora, textos metafóricos. La Biblia se divide en metáforas, textos literales, símbolos, simbología, hay muchas cosas en la Biblia. Por ejemplo, también Josué 24:27, así también Santiago reprende a los ricos injustos diciéndole: vuestro oro y vuestra plata se ha enmojecido y su mojo testificará contra vosotros. O sea, oro y plata van a testificar contra alguien. Eso es metáfora. Santiago 5:30. Por ejemplo, de la misma manera Jesús dice a sus discípulos que al sacudir el polvo de sus pies saliendo de alguna perversa ciudad, dan testimonio contra ellos. Por ejemplo, Lucas 9:5, la escritura mismo de hecho da testimonio de Cristo. Juan 5:39, Hebreos 7:17, también la obra de la ley escritas en los corazones del hombre dan testimonio juntamente con su conciencia. Romanos 2:15, Romanos 9:1, 2 Corintios 1:12, el agua y la sangre dan testimonio, Juan 5:8. Entonces, de la misma forma, el autor de Hebreos usa metáforas. Él habla
de una carrera y una nube de testigos, lo cual es una metáfora. Por ejemplo, yo no estoy corriendo en una carrera todo el día, es un simbolismo, una metáfora para decir que tengamos que seguir avanzando el día a día, la lucha que tenemos contra el enemigo. O sea, todo ese texto de la nube de testigos es una metáfora. O sea, ellos lo toman como que son los santos del cielo. Y además, ¿en qué momento se nombra ahí que le están orando los santos del cielo y que los santos del cielo están escuchando y guiando a Jesús y que Dios mueve su mano por dicha intercesión? Eso no tiene nada que ver. Bueno, él también se toma de Primera de Timoteo 2, el versículo 1 al 3. Bueno, refutaré con todo el respeto a mi amigo y compadre y hermano Sergio. Bueno, su mala interpretación. Bueno, en Timoteo 2, del 1 al 3, bueno, voy a leer del 1, que dice la Biblia de Jerusalén. Bueno, dice lo siguiente la Biblia de Jerusalén. De Jerusalén dice lo siguiente. Ante todo, recomiendo que se hagan plegarias, acciones, súplicas, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila, apacible, en toda piedad y disignada. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador. Bueno, primero comprender que estos textos y cartas son para la iglesia militante de la tierra, o sea, es para que los santos de la tierra pidan por los santos de la tierra. Es una eiségesis decir que es de los santos del cielo hacia la tierra. O sea, Sergio está diciendo lo que la Biblia no dice. Bueno, mi amigo Sergio quiere decir que si nosotros, los de la tierra, podemos rogar los de la tierra, entonces la Virgen y los santos que están en el cielo también pueden rogar. Es un tema medio extraño. Bueno, a ver, bueno, esta carta fue dirigida a la iglesia militante, a la de la tierra, no a la del cielo, no a la del cielo triunfante. Bueno, esta carta fue dirigida a personas de la tierra, fue dirigida a Timoteo por la lucha contra las falsas doctrinas. Veamos lo que dice el canal de organización católica peruana ASI Prensa sobre esta carta. Dice lo siguiente: esta primera carta, escrita probablemente hacia el año 65, quiere alentar al obispo Timoteo en su lucha contra las falsas doctrinas y darles instrucciones referentes al culto y a las cualidades de los ministros de la iglesia, por lo cual constituye una lección permanente de espíritu pastoral dado por el mismo Espíritu Santo. Esto demuestra que esta carta estas palabras fue dirigida a gente de la tierra. El objetivo de esta carta es luchar contra las falsas doctrinas, y sabemos que la iglesia triunfante del cielo no tiene que luchar contra las falsas doctrinas, mientras que los de la tierra sí, diariamente estamos luchando contra las falsas doctrinas. Y bueno, como digo, que diga la palabra todo no significa que, o sea, que hay que orar por todo, porque si fuera así, incluso yo mismo tendría que orar por María o por David, o por Jeremías, o por Pedro, lo cual es totalmente ilógico. Como dije, Malaquías 3, del 8 al 10, dice que todo Israel le robó a Dios por no diezmar. Pero la pregunta que le repito, Sergio, ¿acaso los bebés y los niños también son parte de todos porque no diezmaron? No, el contexto de la palabra todos es solamente para los adultos. De la misma forma, 1 Timoteo 2, del 1 al 3, es para los santos del cielo. O sea, no tiene nada que ver, o sea, es una, para mí, no le veo ningún caso. Bueno, también dice que el padre de la fe, Abraham, eso claro, el padre de la fe, y claro, un tremendo intercesor, no lo miento, pero un intercesor en la tierra, no en el cielo. Nunca vimos que Abraham, desde el seno de Abraham, podía interceder por personas de la tierra, y que no sé, y que los de la tierra le pedían a Abraham, y que Abraham lo escuchaba, iba donde Dios. Eso nunca salió en la Biblia. Bueno, a ver qué más dijo aquí que anoté. Bueno, yo sí digo que se puede orar por gente. Bueno, ya ni siquiera recuerdo bien, pero bueno, voy a seguir refutando algunas cosas que quizás él diga. Bueno, quiero irme a un texto que usan mucho los amigos católicos. Quiero que mi amigo César Reynoso, por favor, me explique la boda de Caná, que él me enseñe si ese texto demuestra la intercesión de María. Por favor, eso se lo dejo como tarea, con todo el respeto del mundo, porque quiero aprender y todos aquí estamos para aprender, ¿o no? También un ejemplo, la transfiguración. Voy a leer la transfiguración, por si acaso la usa, no lo sé. Bueno, en Marcos 9, del versículo 2 al 13, dice: seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blanco. Entonces apareció Moisés con Elías, que hablaban con Jesús. Primero notemos que Moisés y Elías hablaban con Jesús.
y que Jesús estaba transfigurado. Dice el 5, entonces Pedro le dijo a Jesús, maestro, bueno, es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. O sea, si mi amigo Sergio quiere decir que Pedro está pidiendo algo a Jesús por Moisés y Elías, pues claro, es una, no puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el 6, porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado. O sea, Pedro estaba hablando locuras, sandeces, estaba espantado, no sabía ni lo que hablaba. Yo igual hubiese estado así. En el 7 dice, vino una nube que le hizo sombra y desde la nube la voz que decía, este es mi hijo amado, a él oído. O sea, el único que habló con Moisés y Elías, fue Jesús. En ningún momento Moisés y Elías le pidieron a Jesús por los apóstoles, ni los apóstoles a Jesús por Moisés y Elías. Ahí no hay ninguna intercesión. Yo no digo que Sergio use ese texto, pero por ejemplo, Luis Toro, Rafael Díaz, entre otros apologetas, que no quiero hablar mal de ellos, pero ellos sí usan estos versículos, que no tienen nada que ver. Aquí lo único que se muestra que Jesús habló con ellos porque estaba transfigurado. Ni Pedro ni los apóstoles hablaron con Moisés ni Elías, ni Moisés ni Elías hablaron con los apóstoles. Esto demuestra que el único intercesor entre los del cielo y la tierra es Jesucristo. Además que de todo eso, ahí no se ve ninguna intercesión. Jesús estaba transfigurado. Yo nunca he visto a un cura transfigurado para poder hablar con María o con Moisés, con Elías. O sea, esto es simplemente una suposición que puede usar el catolicismo con ese texto de la transfiguración. Bueno, a ver, ¿qué texto más pueden usar? Bueno, también puede usar Tobías 12, del versículo 11 al 15. En este texto, el arcángel Rafael no intercede como puede que enseñe más adelante mi amigo Sergio. En el versículo 11 dice lo siguiente, os voy a decir toda la verdad, sin ocultarlos nada. Yo os he manifestado que es bueno mantener culto y secreto al rey, que también es bueno suplicar las obras. Creo que yo lo leí, cuando tú y Sara hacías oración, era yo el que presentaba y leía. Bueno, o sea, sí, no lo leí. Ir ante la gloria del Señor, el memorial de vuestras peticiones. Yo mismo hacía cuando enterraba a los muertos. Notemos que los textos dicen que el arcángel Miguel presenta las oraciones. No dice que intercede. Una cosa es interceder, otra es presentar. Además, supongamos que Miguel sí intercedió, supongamos. De esto no se deduce que los santos que fallecieron, que estén en el cielo, intercedan, ya que los ángeles tienen... Tienen una función, los santos del cielo otra función y los de la tierra otra función. La única función que se presenta a los del cielo es adorar. Y claro, somos la misma iglesia, el mismo cuerpo, la misma iglesia. Y Jesús es la cabeza pensante, la cabeza que escucha todas las oraciones. Nosotros simplemente somos parte del cuerpo, obviamente también simbólicamente. ¿Cuánto me queda, moderador Joel? Por favor, si me puede decir. 2 minutos, David, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, a ver. Bueno, también puede que se tome de Primera de Pedro 3, 19 al 20, que dice, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otros tiempos desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Analicemos algo en este texto. Que puede que de mi amigo Sergio, en este texto no se nombra ninguna intercesión de un santo del cielo por un creyente de la tierra. Lo único que vemos aquí es que los rebeldes pudieron escuchar a Jesús, pero porque estaban en la misma faceta inmaterial, además que estaban en los mismos lugares y Jesús estaba en una faceta inmaterial, además que solo lo oyeron porque Jesús bajó a predicar al Hades, nada más. Aquí no hay ninguna intercesión por un muerto o muerto por un vivo. Cuando digo muerto, solamente me refiero para hacer diferencia entre los del cielo y los de la tierra. Yo sí creo que los santos del cielo tienen conciencia. Bueno, yo como dije, yo sí creo que hay que seguir el testimonio de los santos, de que hay que orar los unos por los otros en la tierra, como ellos lo hicieron. Nunca se ve un santo intercediendo desde el cielo por millones de personas que le estén pidiendo de la tierra. Eso no está. Yo sí creo que hay que seguir el testimonio de morir por Cristo, predicar el evangelio, la locura del evangelio, la locura de la cruz, el amar a Jesús, el ayudar al huérfano, la viuda. Y bueno, y también me dice, por su fruto los conoceréis. No sé a qué se refiere, me dice que en nuestra iglesia no hay santos. Claro que hay santos, todos los apartados para Dios son santos, jarios, del griego koiné. Yo creo que él lo sabe, porque él es una persona estudiosa, y lo respeto demasiado a Sergio Pérez Reynoso, de verdad es una persona que estudia. Bueno, ¿qué más? A ver,
Yo no voy a puedo refutar muchos más textos, pero no sé qué textos más dio. Dio un montón de textos sobre buscar la santidad, de que hay que buscar la santidad, y de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero de eso no se deduce que los santos del cielo puedan interceder por millones de personas al mismo tiempo. O sea, no le veo la conexión. Él tiene que demostrarme que María puede interceder por millones de personas. Solamente le dejo como tarea, por favor, que me explique la boda de Caná, por favor. Más que nada eso, Joel. No tengo más, nada más que decir. Bendiciones. Gracias. Perfecto, David, muchas gracias por tu tiempo de exposición o de refutación. A continuación, el exponente laico católico Sergio Pérez también nos dará sus 15 minutos de refutación. Adelante, Sergio. Sergio, ¿estás ahí? A ver si le podemos dar una timbradita a nuestro amigo Sergio para que pueda conectarse. Aló, Sergio, no, creo que está ahí. Ahí está, ahí está. Adelante, Sergio. Hola, buenas noches, ¿no? O sea, bueno, la primera exposición, lo primero que hablé es para darnos en cuenta quiénes son los santos. En ningún momento hablé que 1 Timoteo 2, del 1 en adelante, estaba yo hablando de las personas que ya habían fallecido, ¿no? Hay que aprender a escuchar primero para después argumentar, ¿sí? Porque en ningún momento en la exposición he hablado y he dicho que todo lo que hablé son intercesiones de gente que ya murió y puede interceder por nosotros. Mi primera exposición fue clara y concisa al decir quiénes son los santos, para qué fueron llamados los santos, por qué somos santos, ¿sí? ¿Y por qué fue así mi primera exposición? Bueno, pues para que empecemos a descubrir. Y dice aquí nuestro querido hermano que no existe ningún texto en la Biblia donde gente que ya murió interceda por los vivos, por los que están vivos. ¿Ah? Pero antes de que le dé yo el texto bíblico, porque ese ya era para refutación, y nada más con un solo texto bíblico se le va a refutar todo. Y tengo muchísimos más textos bíblicos, pero ¿para qué los vamos a anunciar? Porque él nada más dijo, no hay un solo texto. Y al descubrir nada más un solo texto, con eso ya se cae todo lo que nuestro hermano está diciendo, ¿no? Pero antes de decir que no hay un solo texto bíblico, él primero habló y dice que la carta a los Hebreos en el capítulo 12, verso 1, es una metáfora, es una suposición nada más. Bueno, pues ahí dice que hay una gran muchedumbre de testigos, ¿sí? ¿Y cuáles son esos testigos? Si eso fuese una metáfora, como él dice, el libro de Apocalipsis en el capítulo 7, si no mal recuerdo, versículo 9 y 10, si no mal recuerdo, nos enseña y nos dice que, y vi de pronto una gran muchedumbre. ¿Cuál es esa gran muchedumbre? Los innumerables testigos, discípulos, donde él quiere referirse que es una metáfora. Toda esa gran muchedumbre, todos esos testigos son los que fueron comprados con la sangre del Cordero. Aquí estamos rompiendo con una falacia que nuestro querido amigo David quería hacer entender, ¿no? Ahí no habla de ninguna falacia. Es más, voy a tratar de buscar el texto bíblico para que no pierda yo el tiempo, ¿verdad? Porque, pues como la Biblia que tengo está muy viejita, pues me cuesta ya. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación y raza y pueblo y lengua, que estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios? Que se sienta en el trono del Cordero. ¿Quién es el que salva? Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono
de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron ante el trono. Se postraron ante el trono, rostro en tierra, y adoraron a Dios, diciendo: amén, aleluya, gloria y sabiduría. ¿Verdad? Bueno, acá le estoy demostrando que Hebreos 12 no habla de una metáfora. Si él quiere enseñar a su gente así, pues, con todo respeto, pues él tiene la decisión de si quiere decirles verdad o quiere decirles mentira, pues él tendrá que pagar cuentas el día que Dios lo llame, ¿no? Y le va a decir, yo ahí ya no me puedo meter y no puedo decir que le va a ir bien o le va a ir mal, ahí yo ya no sé, ¿no? Ahí estamos viendo que está rompiendo la falacia. Ahora, si nos trasladamos al libro del Éxodo, en el capítulo 32, si no mal recuerdan, queridos hermanos, queridos amigos, los que han leído este libro, este libro del Éxodo, en el capítulo 32 habla del becerro de oro, cuando el pueblo se prostituye a ese ídolo, a ese becerro de oro, e incluso nuestro Dios, el poderoso Señor de los ejércitos, quería destruir al pueblo, nada más por su aberración, por su blasfemia ante Dios. Y el versículo 11 en adelante del capítulo 32 del libro del Éxodo nos enseña y nos dice así, ¿no? Moisés suplicó a Dios, a Yahvé, ¿no? A Yahvé su Dios, con estas palabras. Escuchen bien y vean la mediación, la intercesión de los santos que ya fallecieron, ¿no? Dice, Moisés suplicó a Yahvé, su Dios, con estas palabras: oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo? Después de todos los prodigios que hiciste para sacarlos de Egipto, ¿o quieres que los egipcios digan: Yahvé los ha sacado con mala intención para matarlos en los cerros y suprimirlos en la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Pongan la lupa, diría el padre Toro. Acuérdate de tus servidores, Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste, pues juraste que por tu propio nombre multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que te prometí, para que sea de ellos y para siempre. Así pues, Yahvé Dios renunció a destruir al pueblo, como lo había anunciado. Y esta es palabra de Dios. Mi querido hermano David dice que no son santos y que ellos todavía están vivos en la época de David. Yo le respeto todo lo que él diga, pero nada más este texto bíblico rompe con toda su falacia, toda su fantasía, todos sus argumentos que quiso dar, ¿sí? Y eso nada más lo estaba yo guardando, nada más para este momento de refutación. No sé ahorita qué vaya a querer refutar. Ahora, es algo interesante cuando una persona quiere hablar con las demás personas, ¿no? O sea, cuando empiecen a decir, ¿no? Y con todo respeto por el señor Leonardo Lozano, me acuerdo aquel día que debatimos y así me dijo: mi oponente va a hacer esto y va a tomar estos. ¿Sabes qué, querido amigo? Antes de que hables, antes de que digas que tu oponente va a hacer esto, lo otro, lo demás, mejor cállate y espérate a escuchar. Ese es un consejo que le doy, le di ese día al señor Leonardo Lozano, que no lo quiso aceptar porque se enojó conmigo cuando debatimos la salvación por la sola fe y la gracia. La salvación por la gracia o fe y obras. Debatimos ese, ahí está en su canal, no sé si todavía lo tenga, porque debatí varios temas con él y no los quiso subir después, ¿sí? Ahora, me dice y me habla de los bebés, habla de la Virgen María. Yo creo, y con todo respeto para mi querido amigo David, yo creo que antes de que diga todo eso o las preguntas que quiera hacer, deben de ser acerca del tema que estamos hablando. No puede salirse del contexto. Ya si en otra ocasión se puede dar o se puede suscitar un diálogo nuevamente, pues lo podemos hablar, ¿no? Lo podemos hacer.
pero pedirme como tarea que le explique yo el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 2, del 5 en adelante, creo que así dijo, ¿no? Yo creo que antes de eso tendría que dedicarse a escudriñar el texto bíblico de Hebreos, perdón, del libro del Éxodo, ¿sí? Nada más con ese texto bíblico que se dedique a escudriñarlo para que después haga preguntas. ¿Qué más les puedo decir, querido moderador? Dice que no hay un solo texto. Aquí descubrimos una mentira y con ese texto que les acabo de dar, ya se rompió toda su exposición. Bendiciones. Ok, muchas gracias, Sergio Pérez, por tu tiempo de exposición o refutación. Bueno, continuamos entonces con este bloque de argumentaciones y ya vamos a entrar al último tiempo, que es de 10 minutos de refutación por cada exponente. Muy bien, a continuación le cedo el tiempo al exponente evangélico David Iván para que nos pueda dar sus últimos 10 minutos de argumentación o refutación. Adelante, David, 10 minutos. Muchas gracias, hermano Joel. Gracias, Sergio, también por tu bueno, lo que para ti es refutación, pero igual muchas gracias, de verdad. Bueno, comenzaré rápidamente refutando Éxodo, o sea, o la interpretación de mi amigo Sergio sobre Éxodo 32, versículo 13. Primero que nada, esto no tiene nada que ver con la intercesión de los santos. Esto no es una prueba, o sea, de verdad, yo pensé que ibas a usar otro texto. Bueno, en Éxodo 32, 13 solo se enseña un recordatorio de lo que Dios prometió, las promesas recordadas que se le hicieron a sus antepasados, a los profetas, de multiplicarse, nada más. En ningún momento dice que hay una intercesión. Veamos Éxodo 32, 13, dice, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo y has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. O sea, si vemos el contexto, solo se habla de recordar las promesas, nada más, no se habla de intercesión. O sea, dice, es como voy a poner un ejemplo. Imaginemos que mi madre falleció y está en el cielo. Y Dios, le diga a Dios, Dios, acuérdate que tú le prometiste a mi madre de que antes, de que después de que ella muriera, me vas a proteger y no me dejarás morir en este caos que está sucediendo. Imaginemos que estoy en un caos. De eso no se deduce que eso sea una intercesión. O sea, yo le estoy haciendo un recordatorio a Dios de lo que le prometió a mi madre mientras estaba en la tierra. Ahí en ningún momento en ningún momento se le está pidiendo a los profetas. Es un recordatorio, nada más. No sé si les queda bien claro. Espero bien, como dice así, acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tu siervo, los cuales has jurado por ti mismo. Ahí no se nombra intercesión, solamente has jurado, o sea, es una promesa que Dios le prometió que iba a hacer con Israel, porque los profetas eran de Israel, y Dios les prometió que se iban a multiplicar y que iban a ser más grandes que las arenas del mar, o sea, que los granos de la arena del mar. Es una promesa, no tiene nada que ver con la intercesión. Yo no le veo nada que ver, primero que nada. Bueno, y también confundir la nube de testigos con la gran muchedumbre de Apocalipsis 7, 9 en adelante, es una eiségesis. O sea, ¿qué relación tiene uno con otro? O sea, no sé, ¿qué tiene que ver? Como yo dije, Hebreos 12, 1 es una metáfora. Mi amigo dice que yo estoy enseñando mal. No, es una metáfora. De la misma forma como le expliqué en Deuteronomio 30, 12, por ejemplo, el cielo y la tierra fueron testigos del pacto entre el pueblo de Israel, de Deuteronomio 30:19, lo repito, ¿no? Así también un montón de piedras, imagínate, un montón de piedras fueron también puestas como testigo entre el pacto de Labán y Jacob, Génesis 31:41, en Josué 24:27, así también Santiago reprende a los ricos injustos diciéndole, vuestro oro y vuestra plata se han enmojecido y su mojo testificará contra vosotros. O sea, oro y plata testificarán contra alguien. O sea, yo no veo bien ni cabeza en lo que mi amigo, con todo el respeto se lo digo del mundo, él me dice.
Bueno, él dice que yo le pongo palabras en la boca. No, yo jamás dije Sergio va a decir esto. No, yo dije Sergio podrá decir esto, podrá tomarse de esto. La gente que está viendo este debate o que lo va a ver puede volver a mi argumentación principal y verá. Yo dije, Pedro puede que se tome o podrá tomarse de la boda de Canaán. Ahora, él no quiso mostrarme lo que hice la boda de Canaán, yo se lo voy a dar. Yo solamente quería saber. Bueno, en San Juan 2, del versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, o sea, María. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y María está intercediendo muy bien. En el 4 dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. En el 5 dice, su madre le dijo lo que servían, haced todo lo que os dijere. Primero notemos que María, según la tradición judía, y creo que Sergio, como él estudia mucho, la tradición judía enseña que las mujeres, o por lo menos un grupo de mujeres, tenía que servir a los hombres. El mismo Rodrigo Calvo, que es amigo del mismo Guido Rojas, teólogo católico, me enseñaron en un video que lo pueden buscar sobre la boda de Canaán, que María era una servidora y Jesús era un invitado. Eso dijeron ellos. Espero mi amigo Sergio no refute o no contradiga a su amigo Rodrigo Calvo, que lo respeto mucho, y a Guido Rojas, que también lo respeto demasiado. El contexto es que María era una servidora, o sea, era obvio que no era que hay que ir a María para ir a Jesús, sino que era obvio que uno va a ir a la servidora. María, un ejemplo, yo estoy en un, por ejemplo, estoy en un restaurante, yo le voy a decir mesero, al mesero que me traiga algo, no le voy a decir a alguien que está invitado en una fiesta o a la persona que está al lado, yo le voy a pedir al servidor, al mesero, que me traiga una Coca-Cola, un Sprite, una Fanta, eso es obvio. Bueno, también los católicos dicen aquí María adelanta un milagro de Cristo. Aquí María convence a Jesús de hacer un milagro, aunque no era la hora de Cristo de hacer un milagro. Dicen en el 3, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, se intercedió. Y en el 4 dijo, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mejor mujer? Aún no ha llegado mi hora, aún no era la hora de que Cristo haga ese milagro. Pero lo hizo, o sea, sí, Jesús, es verdad, Jesús hizo el milagro que María pidió, es verdad, pero no solamente se lo hizo a María, vamos a ver que no solamente se lo hizo a María, sino que también a una mujer sirofenicia, griega, cananea, que ni siquiera era judía, que aquí Jesús le hace un milagro a una mujer judía, aunque no era la hora de que Cristo le haga un milagro a los gentiles, a los judíos. Dice, por ejemplo, podemos ver Marcos 7, versículo 24 en adelante, que dice lo siguiente: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. En el 25, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. O sea, una mujer viene a pedir por su hija que tenía un espíritu inmundo y se postró delante del maestro de Jesús. En el 26, la mujer era griega y sirofenicia, o sea, no era judía, de nación, y le rogaba que era sirofenicia, de nación, y le rogaba, intercedía, le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. La mujer intercedía por su hijo ante Jesús. Dice en el 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, o sea, los judíos, porque no está bien tomar el pan de los hijos, o sea, de los judíos, y echarlo a los perrillos, o sea, a los gentiles, a los cachorros, a los gentiles. El contexto de aquí es que Jesús había venido al pueblo judío. Era hora de que Jesús le haga milagro a los judíos, no a los gentiles. Jesús en ese momento no podía hacer milagro a los gentiles, porque no era la hora de los gentiles. Aún ni siquiera comenzaba el ministerio de Pablo, y aún Jesús no decía consumado es, aún Jesús no moría en la cruz, ni tampoco resucitaba. Dice el 29, entonces le dijo, en el 28, respondiendo ella le dijo, sí señor, pero también los perrillos, o sea los gentiles, debajo de la mesa comen la migaja de los hijos, o sea de los judíos. El 29 dice, entonces le dijo, Jesús le dijo, por estas palabras ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea, Jesús le dijo, el demonio salió de tu hija. Y Jesús le cumplió la petición a la mujer sirofenicia. Ella adelantó un milagro que no era para los gentiles, que era para los judíos, y adelantó un milagro para los gentiles. Aún no era la hora de que Jesús le haga ese milagro a esa mujer sirofenicia, y Jesús lo hizo. El 30 dice, cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido de su hija, y su hija estaba acostada en la cama. O sea, ella llegó y Jesús cumplió, le quitó el demonio a la hija, cumplió una petición, aunque no era la hora de Jesús de hacerle ese milagro a una gentil, a la mujer sirofenicia.
Entonces, yo no quito el mérito de María de interceder, de convertir el agua en vino, no lo quito. Bueno, que lo que lo convirtió fue Cristo. Pero, o sea, también se lo hizo una mujer sirofenicia. Y ojo, en la tierra, tanto María como la mujer sirofenicia intercedieron en la tierra. Y yo no digo que no son santas, claro. María es santa, apartada para Dios, y ahora está en el cielo, ya llegó su santificación. Pero de eso no se deduce que puede interceder por millones de personas. Esa es una eiségesis de mi amigo Sergio. Bueno, también le mando un saludo a mi hermano Leo Lozano. Dios te bendiga, mi hermano. Te quiero bastante. Que lo respeto demasiado y él sabe bastante. Para mí, yo estoy mucho menos preparado que él. Bueno, y también, claro, como vimos, Moisés suplicó en la tierra. Cuando Moisés, mi amigo toma textos de Moisés, pero pidiendo en la tierra, yo no sé, no me ha mostrado ningún texto. Quizás él también se tome de Apocalipsis. ¿Cuánto tiempo me queda, señor moderador? No sé si me puede decir. Un minuto, David. Bueno, también puede que se tome de Apocalipsis. Puede, estoy diciendo puede, no digo que se va a tomar. Donde cita del versículo 8 al 9, puede que lo tome, ¿no? Donde los santos del... bueno. Primero que nada, en ninguna parte de este texto dice que los santos escuchan a millones de personas. Si observamos, los 24 ancianos no escuchan ninguna oración. Sencillamente se les dio el privilegio de tener las copas de incienso. O sea, no tiene nada que ver. Lamentablemente, yo no voy a poder responder a la nueva, a la contrarrefutación de Sergio. Yo sí podría seguir hablando y hablando, pero lamentablemente no se va a poder. Y quiero seguir el orden del debate y que tampoco se alargue mucho por los espectadores. Bueno. Más adelante, en Apocalipsis 8:3, versículo 4, leemos lo siguiente. Y otro ángel se puso en pie junto al altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que añadiera las oraciones de todos los santos. En el altar de oro, delante del trono y del humo del incienso, descendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. O sea que las oraciones fueron dirigidas a Dios, no a los santos. Y lo llenó de fuego en el altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Esto es algo que aún ni siquiera ha sucedido. Esto es escatología, algo futurista, algo que aún no ha sucedido. O sea, esto es un hecho único, algo que no va a volver a suceder, es algo único. Yo le pregunto a Sergio, ¿en qué momento, si es que lo va a usar, en qué momento sucedió ese terremoto y ese relámpago? Ahí dice que el ángel bota las oraciones, o sea, el incienso, la tira a la tierra con fuego. Eso es metáfora. También pregunto, ¿el hecho de que el ángel haya depositado en el altar las oraciones de los santos significa que este ángel puede interceder por los santos? No, pues vemos que las oraciones subieron a la presencia de Dios. Y ojo, yo estoy sacando algunas de estas cosas que estoy leyendo. Incluso me ayudó un poco, me mandó, bueno, algunas cosas la vi de un hermano llamado Roberto Isaac, el cual pueden ver que Richard Meléndez aún no le ha respondido, ya más de 3 meses que aún no le responde al hermano Roberto Isaac, pero bueno, o sea, y esto lo confirma, por ejemplo, el salmo, hay un salmo que lo dice: oh Yahweh, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, oye mi voz, cuando te invoco, mi oración está así como incienso en tu presencia. Bueno, o sea, esto es algo futurista, es algo que aún no ha sucedido, es una suposición tomarse de un texto que es escatológico, o sea, ahí no se nombra nada, o sea, no sé qué más puede ser. Bueno, yo lamentablemente no voy a poder seguir después, pero bueno. También mi amigo rechazó totalmente lo que dijo Orígenes, que solamente se le devorará a Dios. O sea, vemos que la Iglesia Católica cambia con el tiempo. Él no me ha dado ninguna cita patrística. Me dijo Lactancio, que esto, que... O sea, yo no sé qué tantas cosas él sabe de Lactancio, ya que Lactancio tampoco se le conoce mucho. O sea, eso es una persona que tampoco hay mucho que se diga de Lactancio. Pero bueno, yo no voy a tomar énfasis en eso, más en la palabra de Dios. Bueno, a ver... ¿Terminaste, David? Amén, amén. Muchas gracias, hermano. Disculpe, mi hermano. Bendiciones, Sergio. Gracias, Joel, hermano. Gracias. Ok. Muy bien. Muchas gracias, David, por tu tiempo de... o por tu último tiempo de exposición. A continuación, le cedo el tiempo al exponente católico Sergio Pérez para que también pueda culminar su tiempo de exposición en estos últimos 10 minutos. Adelante, Sergio. Bueno, pues como seguimos viendo, ¿no? O sea, como seguimos analizando la escritura, qué fácil es para los hermanos nada más tomar un solo texto bíblico y olvidarse del contexto.
habla del libro del Éxodo, capítulo 32, verso 13, y nada más está hablando de lo que es la promesa que Dios les hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob en vida, ¿sí? Pero no se da cuenta, no se da cuenta que se olvida del contexto, ¿sí? Y le voy a leer bien el contexto para que le ponga bien, bien, bien la lupa. Y dice el versículo 32, capítulo 32, verso 7 en adelante, dice: Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: Vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Ya han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también: Ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde. Ahora pues deja que estalle mi furor contra ellos. Voy a exterminarlos, mientras que de ti yo haré nacer un gran pueblo. Moisés suplicó, ¿sí? Suplicó. ¿Qué es una súplica? A lo mejor mi querido amigo David no sabe que las oraciones se dividen en tres partes: súplica, penitencia y acción de gracias. ¿Eh? Cuando Moisés está suplicando, está pidiendo a Dios por su pueblo, por el pueblo que ha pecado, que ha caído en la idolatría, y Moisés usa dentro de su oración a... Se los voy a leer para que se le caigan las escamas de los ojos al hermano David. Dice: Moisés suplicó a Yahvé, su Dios. Le repito, la súplica es una oración que nace del corazón dirigida a nuestro Dios eterno. Por ejemplo, el Salmo 41, 42, si no mal recuerdo, dice: ¿Qué te abate, alma mía? ¿Por qué gimes? Pon tu confianza en Dios y a Él solo cántale. ¿Ya ven? Bueno, Moisés suplicó a Yahvé, su Dios, con estas palabras. Bueno, dice San Agustín de Hipona que la oración es un diálogo entre Dios y el hombre, un diálogo íntimo, ¿sí? La oración es platicar, establecer un diálogo con tu creador, alabarlo, suplicarle o darle gracias. Moisés suplicó a Yahvé, tu Dios, con estas palabras: Oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo? Después de todos los prodigios que hiciste para sacarlos de Egipto, ¿o quieres que los egipcios digan: Yahvé los ha sacado con mala intención, para matarlos en los cerros y suprimirlos de la tierra? Aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Es bien fácil agarrar y soltar todos estos textos bíblicos y nada más enfatizar en el verso 13, para apoyar una doctrina que no existe, una doctrina que se han inventado los hermanos no católicos. Y acá viene la parte importante, todo es importante, pero viene la parte importante en la cual Moisés pide y hace en su oración estas personas que ya no viven, ya estaban, para la gente ya estaban bien muertos, pero para Dios están vivos. Y dice: aplaca tu ira y renuncia a castigar a tu pueblo. Acuérdate de tus servidores, Abraham, Isaac y Jacob, y de las promesas que les hiciste, pues juraste por tu propio nombre: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu raza la tierra que prometí, para que sea de ellos y para siempre. Mi querido hermano, mi querido amigo, nada más está exponiendo este texto bíblico del verso 13 para decir: yo no veo ninguna oración, yo nada más veo una promesa. Bueno, pues esta promesa, el señor Moisés, hombre santo también, la ocupa como oración, ya que el verso 11 dice: Moisés suplicó, está en oración con el Señor.
Y fíjense, pongan la lupa para que no lo sigan engañando y no le sigan mintiendo, que no es bíblica la intercesión de los santos ya estando en presencia de Dios, ¿sí? Fíjense, verso 14. Así pues, Yahvé renunció a destruir a su pueblo como lo había anunciado, ¿sí? ¿Y por qué Yahvé renunció a destruir a su pueblo? Porque el Señor Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, ya no quiso destruir a su pueblo. ¿Por qué? Por esta simple oración que Moisés le hizo, una súplica, ¿sí? Señor, Moisés suplicó a Yahvé su Dios con estas palabras: oh Yahvé, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo? Sabiendo que de antemano ya el mismo Dios les estaba diciendo: baja, porque mi pueblo ha pecado, se han prostituido a ese ídolo, a ese becerro de oro. Veo que es un pueblo necio. Dice el verso 9, Yahvé dijo también: ya veo que ese pueblo es un pueblo rebelde, ahora pues deja que estalle mi furor. Dios quería eliminar al pueblo, y por la súplica de Moisés, en la cual utilizó a Abraham, a Isaac, a Jacob, que son gentes que ya no vivían en ese tiempo, los utiliza: acuérdate de tus siervos, de tus hijos, de tus santos, Abraham, Jacob, Isaac, ¿sí? Los utiliza para que no destruyan al pueblo de Israel. Si mi querido hermano dice que no, y que nada más habla de una promesa, efectivamente habla de la promesa, pero esta promesa la está ocupando para, como oración, para que no destruyan al pueblo de Israel. Si él dice que no, con mucho respeto, yo se lo respeto, pero las Sagradas Escrituras en este momento me está diciendo que no está diciendo la verdad, ¿sí? Porque no puedo nada más utilizar el puro texto 13 para romper con el contexto. No, no se puede hacer, ¿sí? Así es que si el señor Moisés suplica, es porque está haciendo una oración, una súplica, ¿sí? Acuérdate, Señor, dice: oye, a ver, ¿cómo podrías enojarte con tu pueblo después de todos los prodigios que hiciste para sacarlo de Egipto? Oh, Señor, Dios Todopoderoso, ¿cómo te puedes enojar de tu pueblo? Después de todas esas grandezas, los liberaste de los egipcios, los sacaste de la ira, de la furia del faraón. ¿O quieres que los egipcios digan: Yahvé los ha sacado con mala intención, porque Yahvé se los quería llevar para matarlos fuera? No, Moisés está orando y está diciendo: acuérdate de tus siervos, acuérdate de esa promesa, Señor, acuérdate que es la promesa que nos has dado de tener vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Si no lo quieres aceptar, es decisión tuya. Yo no te puedo obligar, ya que la escritura es bien clara, ¿no? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versos 66, dice que muchos discípulos del Señor dejaron de seguirlo simplemente porque Jesús les mostró la verdad. Y aquí la escritura les está mostrando la verdad. Y si no quieren seguir al Señor, es de... Un minuto, Sergio Pérez, un minuto. Sergio, ¿estás ahí, Sergio? Sí, estoy. Ok, acomódate bien el micrófono, por favor. Te queda un minuto, Sergio, adelante. Bueno, esto que hemos hablado, queridos amigos, no ha sido sacado de la mente del ser humano, ha sido sacado de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Recuerden que Jesús dice: y ustedes escudriñan las escrituras porque saben que ahí encontrarán la vida eterna. ¿Sí? Y a través de las escrituras encontramos la vida eterna,
Y también estas escrituras nos enseñan que la intercesión de los santos que ya no viven es 1,000,000% bíblica. Si los hermanos no lo aceptan, es problema de ellos. Es problema de ellos. ¿Por qué? Porque la escritura es bien clara, bien clara. Y Moisés suplicó y le dijo a Dios: acuérdate, Señor Dios de los ejércitos, acuérdate de tus siervos. ¿Sí? Acuérdate que les habías dicho que los multiplicarías si hoy quieres destruir a tu pueblo. Perdónanos, Señor. Bueno, ya estoy hablando ya en oración yo para con mi Dios. No, perdónanos, Señor. Porque en verdad, como dice el salmista, mi pecado ante mí yo lo veo. Lo que es malo a tus ojos yo lo he hecho. ¿Sí? Pero esta persona, Moisés, en ese tiempo estaba vivo, y Abraham, Isaac y Jacob, dice que José pasó más de 420 años en que naciera Moisés para que liberara al pueblo de Egipto. Ahora imagínate cuántos años pasaron cuando Abraham fue llamado por el Señor. Bendiciones a todos mis hermanos que han escuchado la palabra. Dios les bendiga. Perfecto. Muchas gracias, Sergio, por tu último tiempo de exposición. Y bien, pues damos ya por finalizado este bloque de exposiciones, por tanto, del exponente católico Sergio Pérez y del exponente evangélico David Iván Pérez Tavilo. Bueno, vamos a tener 2 minutos de despedida para que los hermanos también puedan enviar sus saludos, enviar algunas invitaciones o algunas referencias que ellos puedan enviar. Así que, bueno, le cedo el tiempo al exponente evangélico David Iván para que tenga sus 2 minutos de despedida. Adelante, David. Amén. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias. Ya terminando este debate, la gente puede tomar sus... la gente es la que elige quién demostró lo que dice la Biblia, aunque esto no se trata de ganar, pero todo esto se hace simplemente para saber qué es lo que enseña realmente la Escritura. Y también decirle a la gente que vea bien el texto que dio últimamente mi amigo Sergio. Si alguien tiene una duda sobre ese texto, vayan a mi Facebook. Ya está usted refutando que... No. Tiene usted que despedir. Bueno. Entonces, Dios les bendiga y muchas gracias por este debate, Sergio. Me gustaría tener otros debates contigo, quizás para este sábado sobre la sola fide. Y bueno, gracias, Joel, gracias a la gente que escuchó y muchas gracias, Sergio, de verdad, por tu respeto y fue un bonito debate, me gustó. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, David. A continuación, le cedo el tiempo de 2 minutos para que el exponente católico Sergio Pérez se pueda despedir. Adelante. Bueno, pues nada más un comercial, ¿verdad? Pues si tienen duda, también vayan a mi canal de Facebook. No es cierto. Bueno, perdón, es que, bueno, me gana mi carácter alegre y risueño. Bueno, me despido, queridos hermanos. ¿Saben qué es lo más importante de todo esto? Es de que no debemos de llegar al momento de ser contendientes. Algo que a mí no me agrada y nunca me ha gustado es que, por ejemplo, no, bueno, yo se lo invitaría yo a mi querido amigo David, ¿no? No decir mi oponente. ¿Por qué? Porque si es un oponente, entonces no estamos hablando del mismo Dios. No estamos discerniendo la palabra para conocer la verdad. ¿Sí? Ya que la escritura es bien clara, ¿no? Dice Juan 3:16 que de tal manera Dios amó al mundo. ¿Y en el mundo quién están? Estamos todos. Somos todos, no nada más son unos cuantos, no nada más somos los católicos ni los cristianos evangélicos. Somos todos. Y Jesús dice que amó tanto al mundo para que todo aquel que crea no se pierda. Entonces, si Jesús nos ama, no, yo no tengo ningún oponente, ningún rival. Mas, sin embargo, tengo un amigo con el cual puedo compartir, puedo platicar la palabra de Dios. Amén. Bueno, un saludo para todos mis hermanos que han escuchado este bonito debate. Un saludo para mi hermano René Torres, defensor católico.
Para mi maestro, Rodrigo Andrés Calvo Bernal y Guido Rojas, mis grandes maestros. Dios bendiga a todos mis hermanos que han escuchado este bonito diálogo. Y solamente, yo nada más los invitaría a que disiernan y dejen que su corazón, guiado por el Espíritu Santo, determine. Y agarren las cosas buenas que hemos hablado. Las malas, deséchenlas, no sirven. Amén. Bendiciones a todos. Amén. Ok. Amén. Muchas gracias, Sergio Pérez Reynoso, por tu tiempo de despedida. Y de igual forma, claro, yo, si me permiten acotar algo más, creo que fue un... A ver, muchas gracias, David. Fue un diálogo debate, muy respetuoso, que como compartió también, para mí es un placer haber podido moderar este diálogo debate y espero pues que Dios mediante se pueda repetir en otras ocasiones, ¿no? Y claro, es una gran reflexión por parte del exponente católico y por parte del exponente evangélico. Como dice la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios dice claramente en el libro de los Hechos, capítulo 17, que todos los cristianos de Berea examinaban todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Y eso es como lo que tenemos que hacer, tanto católicos como evangélicos. Así que, bueno, sin más que decir, les saluda Joel Moody, desde la ciudad de Lima, en la República del Perú. Y este es su canal de YouTube, Debates entre Evangélicos y Católicos. Suscríbanse a este canal, denle like y por favor compartan este video para que tanto católicos como evangélicos se puedan edificar con los argumentos expuestos en este diálogo debate sobre la intercesión de los santos en el cielo. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Amén.